Amigos, gracias por sintonizarnos. Somos Sixt TV, la imagen de la seguridad social en Guatemala. Como cada semana, hoy les tenemos preparados temas muy importantes, como por ejemplo, les informaremos sobre las unidades en donde podrá realizar la legalización de la suspensión por médico particular. También les informamos cómo el Hospital de Rehabilitación se ha convertido en la plataforma del deporte para personas que han sufrido lesión de columna y que una silla de ruedas no ha sido un obstáculo para demostrar sus habilidades en el básquetbol. Esto y más a continuación, iniciamos. Ahora conozcamos qué es la cistitis, cómo prevenirlo y tratarlo en la siguiente información. Les habla el doctor José Alejandro Fachín. Soy médico nefrólogo, perteneciente al Departamento de Nefrología y Transplante Renal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy tengo el gusto de hablarles acerca de la cistitis. La cistitis es una infección perteneciente al espectro de las enfermedades del tracto urinario inferior. Es una de las infecciones urinarias más frecuentes en el adulto. Debe de tomarse en cuenta de que la cistitis se manifiesta en su mayoría en personas mujeres. Se estima que el 50% de las mujeres en algún momento de su vida han tenido al menos un episodio de infecciones del tracto urinario. La cistitis se manifiesta de distintas formas. Puede presentarse de forma asintomática y puede presentar signos y síntomas que nos orienten a hacer un diagnóstico. Los principales síntomas que nos pueden ser de utilidad para identificarla son dolor abdominal bajo o suprapúbico, dolor lumbar o de espalda baja, urgencia miccional o la necesidad urgente de orinar y ardor al orinar. Si esta se complica o tiende a tener una complicación mayor, suele presentarse con fiebre y otras manifestaciones graves. La forma de hacer diagnóstico de la cistitis es clínica y nos ayudan ciertos exámenes de laboratorio. Uno de los principales métodos diagnósticos para realizar la misma es mediante el examen general de orina. El examen general de orina nos orienta acerca de cuáles pueden ser los principales patógenos que afectan en esta enfermedad. Debemos de tomar en cuenta al momento de analizar un examen de orina la presencia de leucocitos en la misma, la presencia de nitritos en esta y la presencia en los cambios de su configuración. El diagnóstico de la cistitis suele ser clínico y en ocasiones nos apoyamos en estudios de laboratorio, siendo el principal estudio de laboratorio un examen general de orina, el cual debe ser evaluado y analizado por un profesional. En el abordaje y del tratamiento suelen estar implicadas varias especialidades, siendo la medicina interna, la urología y la nefrología las principales implicadas en el manejo de la misma. En el tratamiento de la cistitis, como parte de las infecciones del tracto urinario inferior, a nosotros como clínicos nos importa los signos y síntomas que presenta al momento de la evaluación y un germen aislado mediante un cultivo de orina. Estos dos criterios son importantes para tomar la decisión de iniciar un tratamiento antibiótico guiado a eliminar el germen aislado en el urocultivo. Estos antibióticos deben ser recetados única y exclusivamente por un profesional en la salud. En relación a métodos de prevención para evitar infecciones del tracto urinario, debemos hacer énfasis en adecuados hábitos higiénicos a nivel de los genitales, tanto en hombre como en mujer. Controles periódicos en ciertas condiciones, como por ejemplo el embarazo en las mujeres. Un control adecuado de enfermedades que predispongan a la presencia o recurrencia de estas infecciones, como es el caso de la diabetes mellitus. Además de evitar alteraciones en el flujo urinario que predispongan el crecimiento bacteriano a este nivel. Le recordamos a nuestros afiliados que dentro de la institución contamos con personal médico y recursos que nos permiten hacer diagnóstico, dar tratamiento y seguimiento para las infecciones del tracto urinario. En esta sección, especialistas nos brindan importantes recomendaciones del uso adecuado del circuito hídrico de rehabilitación.
Cuando los pacientes ingresan al circuito de piscina, se les hace una evaluación de revisión de su piel, de sus uñas, y se les da unas recomendaciones que son su calzoneta al ingresar, su gina, su kit de baño, una toalla, y ellos ingresan a circuito de piscina, de hidromasaje y el sauna. Y al finalizar el tratamiento del día, los pacientes vuelven a ducharse y se cambian para seguir con sus tratamientos. Amigos, es momento de una breve pausa, pero antes les hago la cordial invitación a sintonizar X Radio todos los viernes en el 107.3 FM de TGW. Ya volvemos. Mi nombre es Jorge Salvador Juárez Sierra, tengo 48 años de edad. Yo padezco de espondilitis anquilosante. Quiero contarles que antes de venir acá, pues la verdad es de que mi enfermedad pues, es enfermedad de sangre, es una enfermedad hereditaria. Antes de que me descubrieran esta enfermedad, yo no podía ni tocarme las rodillas. Yo no podía hacer ningún ejercicio, yo no podía sentarme de manera correcta en un sillón o en una silla. Tenía que hacerlo de una manera un poquito bastante complicada, de manera recta, porque yo no sabía. Desde el momento en que me colocaron este medicamento, yo puedo hacer ejercicio, yo puedo tocarme las rodillas, tengo más movimiento, puedo nadar, puedo hacer muchas cosas. Juego básquetbol, hago cosas que por años yo ya no hacía. El lugar es muy bueno, las personas que nos atienden, y no es por compromiso o porque estemos por acá. La verdad es que yo sí he recibido acá en Gerona, en la capital, una atención estupenda, yo la puedo catalogar así. Muy complacido yo, sinceramente, del servicio, del trabajo de los enfermeros, de la atención desde que uno llega, del doctor. ¿Y qué más puedo decirle? Pues agradecerles a quienes hacen posible esto, pero sobre todo a Dios, que me dio la oportunidad de estar acá. En esta ocasión en Unidad Médica conoceremos cómo el Hospital de Rehabilitación se ha convertido en la plataforma del deporte para personas que han sufrido lesión de columna y que una silla de ruedas no ha sido impedimento para descubrir sus destrezas en el básquetbol. Mi nombre es Karina Maribel Rodríguez Vázquez, director médico hospitalario del Hospital de Rehabilitación. En el 72 aniversario de esta unidad hospitalaria, nos encontramos haciendo el lanzamiento de programas integrales de inclusión a personas con discapacidad severa, y el deporte es un programa que teníamos en deuda para los pacientes del Hospital de Rehabilitación. Hoy empezamos a trabajar el básquetbol en silla de ruedas para las personas que tienen una lesión medular o que han sufrido una doble amputación de sus miembros inferiores. Esta oportunidad de deporte es importante, ya que es una actividad federada, es una actividad en la que Guatemala forma parte de muchas regiones de práctica del básquetbol en silla de ruedas, y hemos hecho la alianza estratégica con Asodedis Vida. Por lo tanto, el instructor que el día de hoy inicia con nosotros el programa, Edgar Salvador y Luis Salvador, que es su hermano, es alguien que fue rehabilitado en esta unidad y que se dedica al deporte en silla de ruedas. Él es ahora quien inicia el entrenamiento con nuestros pacientes, y para ellos es una oportunidad de salud, es una oportunidad de mejora integral en su recuperación de su tratamiento y, por sobre todo, de la inclusión digna, porque el hecho de tener la parte de recreación y la parte de hobby incluida dentro de su programa de rehabilitación integral hace que la persona pueda tener una amplia gama de relaciones intersectoriales, de oportunidades de trabajo y, por sobre todo,
de estar haciendo algo que le agrade y algo que le va a llevar en cualquier momento de su vida situaciones positivas a su recuperación integral. Mi nombre es Edgar Salvador. Estamos aquí en el IX de Pamplona. Pues hoy iniciamos con los entrenamientos de básquetbol con el área de sección medular. Entonces, tomamos la iniciativa, pues nosotros hace poco venimos acá a dar una exhibición de básquetbol y vemos pues que hay bastante potencial con los jóvenes que están internados y se les hizo la observación a las entidades de acá adentro que si se podía entrenar al equipo, pues ellos accedieron. Y hoy es el primer entreno. Creo que hay bastante potencial acá adentro. Hay bastantes jóvenes que se les ve el entusiasmo, la gana de entrenar. Esperamos que sigamos con esa motivación. Mi experiencia, pues, gracias a Dios, yo también he sido seleccionado nacional. He tenido un poco de experiencia fuera del país, ¿verdad? Entonces, estoy acá más que todo enseñando lo poco que sea a los jóvenes. Mi nombre es Leonardo Velázquez. Tengo lesión de 3, de 4, de 5 y de 6. Tuve un accidente en automóvil. Ahorita estoy en el hospital de rehabilitación en zona de medulares. Pues ahorita nos motivaron a jugar básquetbol. Es un deporte muy exigente, como se pueden dar cuenta, pero muy bonito. Entonces a nuestros compañeros pues nos ha encantado esta tema, ¿verdad? Y qué bueno que pues el hospital se preocupe por nosotros y podemos fomentar un deporte, ¿verdad? Muchas gracias. Tenemos a bien estar celebrando el séptimo aniversario de las clínicas de hemodiálisis Panchoy. Cabe reconocer que dentro de ese tratamiento sustitutivo renal brindado a los pacientes con enfermedad renal crónica, nosotros como clínicas Panchoy y como Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenemos un equipo multidisciplinario que está comprometido a brindar servicios con calidad y calidez. Estas personas se empoderan en cada uno de sus puestos y aparte de ese empoderamiento que tienen y del trabajo que día a día y la labor que llevan a cabo hacia cada paciente, también son personeros del instituto que brindan esa atención con empatía. Al día de hoy, 7 años después, se continúan brindando ese tipo de servicios en donde podemos manifestar que estamos muy satisfechos porque han sido servicios en donde le brindan al paciente calidad de vida. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como parte de sus ejes temáticos y los objetivos que están dentro del Plan Estratégico Institucional, está el poder hacer las medidas preventivas para evitar que se sumen pacientes con este tratamiento. Pero estamos muy comprometidos a seguir brindando ese tipo de atención, no solamente aquí en las clínicas de hemodiálisis Panchoy, sino que a nivel institucional. Creo que el compromiso por parte de las autoridades al día de hoy existen con pacientes satisfechos por esa atención que ellos reciben, por la ampliación de cobertura y los servicios de calidad brindados. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerles a las autoridades de acá del Hospital del IX de Quetzaltenango la oportunidad que nos dan de venir a conocer las instalaciones. Esta es una ciudad realmente, ciudad médica, y nos vamos muy complacidos no solo de la calidad de la infraestructura, sino del equipamiento de la más alta tecnología que se tiene para atender muchas de las especialidades. Yo he sido un usuario del IX, he sido cotizante del IX también por casi 28 años y pues decir que si bien es cierto hay muchos aspectos que mejorar en diferentes temas, pero gracias a Dios que existe el IX, porque sin duda
facilita mucho a todas las personas que hacen uso de los servicios lo que tiene que ver con la salud. Tenemos un presidente que es médico, que entiende perfectamente el tema de la importancia de la salud, así que pues agradecidos con lo que se está haciendo y motivarlos a que continúen expandiendo toda esta cantidad de infraestructura a nivel de país para poder llegar más lejos a la atención. Un saludo a la Junta Directiva por el trabajo que están realizando y pues que estaremos como gobierno central muy a la orden para apoyarlos en lo que sea necesario. Doctora, su apreciación de la visita del señor vicepresidente. No, pues nosotros honradísimos, señor vicepresidente, muchas gracias por su presencia acá, así también con los señores viceministros, estamos a la orden para trabajar en equipo, para trabajarlos en pro de nuestro país, ¿verdad? De nuestra gente, de la clase trabajadora. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, para usted. Amigos, vamos a nuestra segunda pausa, pero los invito a que continúen con nosotros porque ya volvemos con más información de su interés. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de conocer en qué unidades se podrá realizar el proceso de legalización de suspensión por médico particular. Soy la doctora Silvia Linet González Esquivel, médico supervisor de la Sugerencia de Prestaciones en Salud, encargada del proceso de la legalización de suspensiones por médico particular. ¿Qué es una suspensión por médico particular? Pues es cuando el afiliado no va a los servicios propios del instituto y acude a un médico particular, el cual le atiende y lo suspende. ¿Qué acuerdo es el que rige este proceso? Es el acuerdo 26-2018 de gerencia. Dentro de los requisitos que debe llevar el afiliado es el certificado médico, el cual tiene que estar reglamentado en los periodos de los meses indicados en esta reglamentación vigente, el cual debe ser emitido el mismo día que él hace el trámite de la suspensión. Debe llevar certificado médico firmado y sellado por el médico privado y tiene que dar el diagnóstico por el cual le está suspendiendo. Así sea por enfermedad, por complicaciones del embarazo o accidente. En caso del accidente, pues debe llevar la fecha y hora del mismo y el tiempo de suspensión. Si el afiliado es atendido en los hospitales nacionales, pues debe de llevar una hoja membretada del hospital con la firma y sello del profesional tratante y la firma del jefe del departamento. Asimismo, debe llevar fotocopias de los resultados del laboratorio e imágenes diagnósticas como rayos X, ultrasonogramas y tomografías para justificar el diagnóstico por el cual está siendo suspendido. Además, debe de llevar original y copia del DPI. Si el afiliado pues, es suspendido en el extranjero, pues debe de llevar un certificado médico traducido al español, si es en otro idioma, legalizado por el consulado de Guatemala en ese país, siendo tratado en ese país, debe de llevar un certificado también del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañado siempre de los laboratorios y la prórroga, si en caso el médico así lo indica, ¿verdad?, de una prórroga de 15 días como máximo. Estos requisitos pues tiene un tiempo y debe ser en 10 días de iniciado la enfermedad o la suspensión por el médico particular. Actualmente este servicio de la legalización de suspensiones por médico privado se está llevando a cabo en la unidad de policlínica en la 17 calle zona 1. Posteriormente se abrirán otras unidades como la unidad periférica zona 11, zona 5 y el hospital general doctor Juan José Arévalo Bermejo. También se está llevando a cabo en los diferentes departamentos de la República.
Con esta importante información hemos llegado al final de esta edición. Recuerden que si desean ver de nuevo esta u otras ediciones del programa, nos encuentran en YouTube como IXTV. Les deseamos una excelente semana. Soy Evelyn Ninet Soto Galeano, la jefe del Departamento de Registro de Patronos y Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y por este medio pues estoy haciendo la más cordial invitación a todos nuestros pensionados del régimen de seguridad social del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, IBS, para que se acerquen a nuestras ventanillas, las cuales están ubicadas en oficinas centrales del ICS. Nosotros les estamos atendiendo de lunes a sábado de 8 a 16 horas para realizar su proceso de actualización de datos. Este proceso de actualización de datos es necesario, ya que como instituto debemos de tener al día nuestros registros de todos los pensionados del programa de IBS. También les informo que este proceso de actualización lo pueden llevar a cabo en el Hospital Juan José Arévalo Bermejo, ubicado en zona 6, en los Centros de Atención Médica para Pensionados CAMIPS, los cuales están ubicados en Pamplona, en Barranquilla zona 5, en Sunil zona 19. Asimismo, tenemos en el consultorio de Villanueva, Villa Canales y Amatitlán un delegado de nuestro departamento que realiza este proceso de actualización. De igual manera, en la unidad periférica de zona 11, les estamos dando la más cordial bienvenida para que ustedes puedan actualizarse. Este proceso lleva ya un año, estará venciendo el 19 de marzo próximo, y quiero recordarles de que es importante que, aparte de la supervivencia que ustedes presentan, es necesario realizar la actualización de datos. Hola, soy el doctor Oliver Aroche y hoy quiero compartirles información importante sobre los medicamentos genéricos. Las medicinas genéricas que se entregan en el ICS son fabricadas con los mismos productos que cualquier medicina de marca. Estos cuentan con el registro sanitario extendido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. No se deje engañar, confíe en los expertos. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Estimado patrono, ¿sabía que al estar al día en el pago de las cuotas laborales y patronales al ICS le garantiza a sus trabajadores los servicios de salud y de prestaciones en dinero? Sus trabajadores son su responsabilidad. Recuerde que si usted se retrasa en sus pagos, tendrá recargos por mora y el instituto tiene la facultad de empezar un proceso de cobro administrativo y judicial. Si usted desea ponerse al día en sus pagos al ICS, le ofrecemos varios mecanismos, como el reconocimiento de deuda, con el cual obtiene hasta un plazo de 60 meses para regularizar su situación. Para más información, puede llamar al 1522 o agréguenos al WhatsApp con el número 4602-9259. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. El ICS le da la bienvenida a su unidad médica. Es un gusto servirle. Uno de los principales objetivos planteados por Junta Directiva 2015-2021 y la Administración es la de mejorar los servicios con calidad, calidez, de una manera ordenada y oportuna. Para ello se ha implementado el procedimiento de cita escalonada como parte del Plan Estratégico Institucional PI 2018-2022. La cita escalonada es un sistema por el cual se ordenan los horarios de atención a nuestros pacientes en las diferentes clínicas o farmacias para reducir los tiempos de espera.
El objetivo principal es que el paciente sea atendido en forma rápida, ordenada y con servicio médico de calidad. Procedimiento. En su carné se anota el horario en que debe presentarse a su cita. No debe madrugar para obtener turno, porque ya fue asignado en el sistema. Con su cita programada, será atendido sin ningún inconveniente. No falte a su cita. Si por razones de fuerza mayor no puede asistir, informe a la secretaria de la clínica para reprogramar su cita. Beneficios. Es atendido de manera inmediata. Se fomenta una cultura ordenada que beneficia a todos para lograr mejores servicios y mayor cobertura de la seguridad social. Al visitar su unidad, preséntese 30 minutos antes a su unidad. Entregue su documento personal de identificación, DPI o carné de afiliación. La unidad médica verifica la recepción del certificado de trabajo en forma digital. Este se imprime y le programan su próxima cita. El ICS cumple con el compromiso de garantizar, mejorar y agilizar sus servicios en beneficio de nuestros afiliados, pensionados y beneficiarios. El ICS está cambiando. El ICS está mejorando.